perfecto que para seducir a los tuyos con el mejor sabor, entonces no te puedes perder de Rechupete, programa en el que el chef Almaguer te mostrará las formas, colores y sabores de la cocina tradicional y gourmet. Muy buenas tardes, esto es Informativo NTR, transmitimos para usted desde nuestros estudios en Plaza de Armas, en el corazón de la capital de Zacatecas. Muy buenas tardes, Erandi Moreno tiene para usted los avances en la información de este día. Buenas tardes, director. Bienvenidos a todos los que desde la comodidad de su hogar puntualmente nos acompañan en este informativo NTR a través del 44.1 de Televisión Abierta y también a quien a través del sistema Cablecom Canal 11 están al tanto de la información. Cordialmente también damos la bienvenida a quienes nos siguen completamente en vivo en esta transmisión a través de Facebook NTR Televisión. Quédese con nosotros a lo largo de esta hora, pues hay bastante información. Le ponemos a su disposición a partir de este momento las vías de contacto directo: Facebook NTR Televisión, en Twitter arroba NTR Televisión, también en nuestro canal de YouTube NTR TV y por supuesto vía celular para sus mensajes o WhatsApp al 492-146-3549. Nos vamos rápidamente con la información y el avance de este primer bloque. En temas locales se manifiestan trabajadores de ayuntamientos. En Jerez, el Instituto Nacional de Migración detiene a inmigrantes. En temas nacionales, cae fiscal de Jalisco. Y en temas internacionales, mujer abre fuego en centro comercial en Maryland. Y por supuesto, todo lo viral de las redes sociales para que usted no se lo vaya a perder. Regresamos, director. Esteban Moctezuma, de visita en Zacatecas, dijo que la reforma educativa aún está en construcción, que va a haber una reforma educativa, dijo él, una nueva reforma educativa que ponga el énfasis en resolver los problemas relacionados con la pobreza y la marginación. Esteban Moctezuma, de visita en Zacatecas, insistió en que la nueva reforma educativa tendrá que resolver los problemas de desarrollo del país. Esta es la nota. Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación del Gobierno Federal, consideró que la nueva reforma educativa en construcción debe ser orientada por las personas que se encuentran dentro de las aulas e instituciones educativas y debe ser sentada en dos ejes: equidad y calidad. En su visita a Zacatecas expuso que el acuerdo nacional que se genere debe proponer a los maestros algo mejor que la reforma educativa actual, algo que tenga el acuerdo de todas partes, que esté soportada, apoyada y sobre todo que entusiasme a todos. Tendremos que tener un andamiaje mucho más sólido, pero sobre todo construido con la solidez del consenso sobre el tema. Con más información en el diario NTR. Eso es lo que dijo Esteban Moctezuma, pero ahora pasamos a lo que dijo Gema Mercado Sánchez. Ella es la secretaria de Educación en Zacatecas. Gema Mercado afirmó que era de esperarse, así lo dijo, el choque de trenes que se registró en el foro realizado este miércoles en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde las autoridades estatales fueron blanco de protestas, fuertes protestas del magisterio. Así se refirió a lo ocurrido, Gema Mercado, como un choque de trenes. El problema es que todos los trenes chocaron contra el gobernador. A lo mejor no se dio cuenta la secretaria de Educación. Aceptó que los reclamos, así lo dijo, se derivan del agravio histórico, palabras textuales de Gema Mercado, que ha sufrido el sector. Sin embargo, criticó que no se permitiera el diálogo en el encuentro y que privara la imposición de una sola voz. Esta, dijo, sigue siendo una asignatura pendiente, que se tenga esa capacidad de decir lo que pensamos, pero también de escuchar a quien piensa diferente. Sin duda, esta no fue la oportunidad para la discusión, el intercambio de ideas, fue la oportunidad para el intercambio de gritos, de silbidos y en especial un manifiesto repudio a las autoridades estatales de parte de los maestros
que ahí se encontraban reunidos. Bueno, quienes también se manifestaron fueron los trabajadores de distintos municipios. Le menciono Valparaíso, Guadalupe, Zacatecas, Trancoso y Sombrerete. Trabajadores de estas distintas demarcaciones se reunieron en Plaza de Armas para manifestar su inconformidad por despidos injustificados, dijeron. Tiene usted ahí las imágenes. Cerca de 100 personas informaron que al menos 500 son los afectados y que el problema se extiende a 12 ayuntamientos en los que aseguraron se ha despedido de manera injustificada al personal. Los quejosos marcharon desde la Plaza de Armas hasta el Congreso del Estado para exigir a los diputados que los apoyen para solucionar el problema, ya que dijeron se debe respetar la dignidad de los trabajadores. Bueno, a ver si los diputados hacen su trabajo, intervienen para gestionar algún tipo de solución a estos trabajadores que han sido despedidos en los municipios. Le decíamos ayer que este será seguramente un problema muy grande para las nuevas administraciones, el resolver los problemas laborales que se derivan de los cambios producto de la reciente elección. Y mire, la venta de vivienda tradicional pues ha caído, cuyo valor fluctúa entre 420 mil y 300 mil pesos, tuvo su nivel más bajo de comercialización durante el primer semestre de 2018, según cifras de la Comisión Nacional de Vivienda. Zacatecas es uno de los estados de la República con mayor caída en este sector, pues registró una disminución de 12.8%, solo por debajo de Colima, Nayarit, Querétaro, Nuevo León. Las causas de esta caída, según Hernán Valverde, presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, son multifactoriales. En Zacatecas, los principales problemas que enfrentan son la escasez y encarecimiento de la tierra. Aunado a ello, la autoridad ha puesto, dijeron, poca atención hacia este tema de la caída en las inversiones de vivienda. Por otra parte, la mañana de este jueves, autoridades gubernamentales y académicas inauguraron la Bienal Internacional de Cine Científico que se desarrollará en la Biblioteca Elías Amador, con enlace entre instituciones promotoras de la ciencia en España y Zacatecas. El objetivo de la 29ª edición es establecer comunidades que puedan encarar el mundo complejo mediante el arte y la ciencia. Para la inauguración se proyectó el audiovisual que obtuvo el gran premio de la edición pasada, titulado El secreto del bosque del español Antonio Grunfeld Ríos, quien participó en la inauguración desde su tierra natal a través de una videoconferencia. Este evento le hemos llamado la atención acerca de este evento por su importancia cultural. Ahora, Erandi Moreno tiene los avances del siguiente bloque en nuestra información. Efectivamente, director, y no sin antes seguir y haciendo la invitación para que usted continúe en esta transmisión en vivo a través de nuestro portal de internet, también www.ntrzacatecas.com y en redes sociales en Facebook NTR Televisión. Nos vamos rápidamente con este avance de municipios. Al regreso allá en Fresnillo, las lluvias afectan viviendas. En Río Grande también hay vigilancia por la presa El Cazadero. Y Protección Civil alerta por lluvias en diversas demarcaciones. Todo esto y más al regreso para que usted no se lo pierda. Continúe con nosotros desde la comodidad de su hogar o bien, como se lo mencionaba, a través de las redes sociales. Ahí estamos continuamente revisando sus comentarios, todas sus denuncias también que nos han hecho llegar para que usted nos siga escribiendo. Nos vamos a la pausa, que es breve. Aún recuerdo cuando tenía la libertad de salir por las calles con tanta tranquilidad. Me iba con mis amigas a tomar un café y sin ningún problema podía regresar sola a casa. No importaba mi aspecto, mi ropa, ni siquiera la hora. Cuando regresabas a casa se veían los niños jugando en las calles. Nos cuidábamos unos a otros. Hoy eso quedó atrás. La paz se ha ido. Hoy tenemos miedo de ser violentadas.
abusadas y asesinadas. Hoy no quiero ser encontrada en una fosa. Hoy no quiero pensar que alguien se llevó a mis hijos. Hoy no quiero vivir la desesperación de una madre dolida. Basta ya de tanta inseguridad. Zacatecas, joya del barroco virreinal. Ciudad labrada en roca, cantera y plata al golpe contundente del artesano. Tierra de fe. Mezcla de razas y cultura milenaria. Zacatecas, caminarte es renacer en cada uno de tus callejones. Descubre y enamórate de una ciudad hecha poesía. Variedad en información del mundo del espectáculo y pasar un rato agradable, Contigo es el programa de revista que no te puedes perder. Tenemos para ti entrevistas, reportajes de interés y los temas y videos que prenden a diario las redes sociales. Ven, queremos estar contigo. ¿Quieres conocer los secretos del arte culinario y darle ese toque para seducir a los tuyos con el mejor sabor? Entonces no te puedes perder De Rechupete, programa en el que el chef Almaguer te mostrará las formas, colores y sabores de la cocina tradicional y gourmet. El agua es uno de nuestros recursos vitales más importantes. Cuídala. Con algunas medidas, puedes hacer un uso responsable de este vital líquido. 1. Al momento de bañarte, coloca una cubeta en la regadera y recolecta el agua fría que brota antes de que el agua caliente salga. Con esta agua podrás lavar ropa, regar plantas o lavar trastes. 2. Usa el agua reciclada de la lavadora para barrer banquetas o lavar baños. 3. Coloca una botella plástica con agua dentro del depósito del inodoro para que use menos agua en cada descarga. 4. Al momento de lavar tu carro, usa una cubeta de agua en lugar de la manguera y trata de hacer el menor gasto de líquido. Con estas sencillas prácticas, reduciremos el nivel de consumo de agua por habitante. Cuidemos el agua, es nuestra responsabilidad. La independencia de México fue resultado de un complejo proceso político. Proviene de su breve pasado monárquico y del perviviente republicano, así como el cotidiano proceso de formación del Estado Nacional. Hoy, México es una nación libre y soberana. El 15 y 16 de septiembre simbolizan la fiesta patria de independencia. ¡Viva México! Dona un poco de ti, regala vida. Tu donación puede salvar vidas. Es un proceso sencillo y rápido. Las transfusiones son benéficas para tu salud y con tu aportación ayudas a alguien que lo necesita.
asiste al centro de salud más cercano o directamente al banco de sangre. Ahí se te informará cuáles son los sencillos pasos para convertirte en donador. Dona sangre y regala vida. Cuida a tus niños, protege a tu familia. Si tienes niños pequeños, no los descuides ni un momento. No permitas que menores salgan solos de casa o permanezcan fuera de la supervisión de un adulto. Enséñale de los riesgos de platicar con extraños y de alejarse de ti. Ten presente que los niños menores son más vulnerables. En un instante puede ocurrir una desgracia y la mejor manera de evitarla es la prevención. Tus hijos son tu responsabilidad. Cuídalos. Lo mejor de la música grupera, las notas más candentes de tus artistas favoritos y el rato más ameno, sin duda lo podrás encontrar en ¡Ay, papá! No te pierdas una hora de buena música y la mejor información grupera. La información de los municipios está dominada por los estragos que han causado las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad. En distintas comunidades de varios municipios se han sentido las fuertes lluvias. En Fresnillo, por ejemplo, este miércoles por la noche resultaron afectadas varias viviendas en la comunidad de la Estación San José, hasta donde acudió personal de Protección Civil para atender la contingencia. Los elementos detectaron que en las calles Matamoros, Calzada de Guadalupe y Vicente Guerrero, el agua se metió en al menos 35 viviendas, por lo que colocaron costales de arena en las entradas principales para evitar daños mayores. Las lluvias también afectaron tres viviendas en la calle Galeana del centro de la cabecera municipal, en donde el agua alcanzó los 40 centímetros a consecuencia de que el drenaje resultó insuficiente para el desfogue. Aquí le recordamos nuevamente la importancia de que no tiremos basura en las alcantarillas. Estas inundaciones frecuentemente son provocadas por el congestionamiento de los drenajes debido a la acumulación de basura. La mañana de este jueves, elementos de Protección Civil realizaron un recorrido por las comunidades San Miguel de Sosa, Morfín Chávez, Laguna Seca, Santa Anita, para cuantificar los daños ocasionados por las lluvias. Y ahora vamos a Río Grande, donde también se registraron algunos problemas derivados de las lluvias. Continuamos con Río Grande. El director de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, Moisés Villagrana, informó que mantienen vigilancia constante en la presa El Cazadero, ya que está a 15 centímetros de comenzar a verter. Explicó que el monitoreo se mantendrá durante las 24 horas del día para evitar cualquier contingencia. En caso de registrarse un aguacero y que las condiciones climáticas de lluvias más fuertes se mantengan, existe el riesgo de una inundación y, de ser necesario, se emitiría una alarma, lo que nos llevaría, dijo, a la necesidad de evacuar a muchas personas de inmediato. Villagrana consideró que el verdadero peligro son los arroyos y la cañada por las corrientes que llegan a formarse a consecuencia de las lluvias, con motivo también de esta constante cambio en los cuerpos de agua. Protección Civil. Durante la tarde-noche de este miércoles se registraron inundaciones y desbordamientos en arroyos y ríos de varios municipios. Otros municipios también afectados, como Villa de Cos, General Francisco R. Murguía, Jerez, Tlaltenango, Juchipila y Huanusco. Las demarcaciones más afectadas, según la información, fueron Villa González Ortega y Francisco R. Murguía, donde se registraron casas dañadas, además de entrada de agua en patios de viviendas y en escuelas. Antonio Caldera, director estatal de Protección Civil, informó que hasta el momento no se ha declarado una situación de contingencia, pero también dijo se mantiene la alerta y comunicación constante con todos los ayuntamientos para habilitar refugios de ser necesario. Caldera recomendó una vez más a quienes habitan cerca de ríos y arroyos a que se retiren a partes altas por prevención y que estén atentos a las recomendaciones que emite esa dependencia, Protección Civil,
por si es necesario hacer movimientos de evacuación. Y ahora pasamos al bello municipio de Jerez, en donde elementos del Instituto Nacional de Migración detuvieron, es una información importante, detuvieron un camión que transportaba a 146 indocumentados. Esto sucedió la noche de este miércoles. Se encontraban en el interior de un tráiler en Jerez de García Salinas. De acuerdo con información oficial, el tráiler fue ubicado sobre la carretera 54 durante un recorrido de rutina. Al abrir el contenedor, esto suele suceder en este tipo de operativos, se encontraron a estas personas, quienes son inmigrantes ilegales en nuestro país. Las personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía Federal en Fresnillo, donde se continuará con el procedimiento legal correspondiente. Lo que esperamos nosotros, como siempre, es que sean respetados los derechos humanos, todos los derechos humanos de estos inmigrantes, la mayor parte de ellos procedentes de Centroamérica o del Caribe. Hemos insistido muchas veces en que el mismo respeto que exigimos los zacatecanos o los mexicanos para los inmigrantes en los Estados Unidos sean los que aplique el país en el caso de los inmigrantes que proceden de Centroamérica y otros lugares. Me informan de la producción que ya tenemos en la línea a Saúl Ortega. Saúl Ortega, reportero, él nos dará información también sobre Jerez, problemas con los policías, no pasan los exámenes de acreditación. Buenas tardes, Saúl Ortega. ¿Cómo está, director? Muy buenas tardes a usted, a todo nuestro auditorio, para informarle que el director de Seguridad Pública allá en Jerez, como bien decía, tiene detectados 8 policías municipales que no aprobaron el control de confianza y aún están trabajando. Esto es una herencia que recibió el recién nombrado director Juan José Rangel Martínez de la pasada administración que estaba a cargo de Fernando Jacobo. Al momento en que se le hizo la entrevista, pues se dio cuenta de que estos 8 elementos siguen en funciones sin contar con las acreditaciones necesarias. Ahora está buscando ante el Secretario Nacional de Seguridad Pública que se le repitan los exámenes a estos elementos para poder que puedan continuar en funciones, y si no, se tendrá que proceder a la baja correspondiente. Actualmente ahí en el municipio se cuentan con 64 elementos. En caso de que sea necesario dar de baja a estos 8 que no cumplen con los requisitos, pues se verá mermada la fuerza pública allá en el municipio de Jerez. Esto es lo que nos informa el secretario Juan José Rangel Martínez al respecto de cómo encuentra la Dirección de Seguridad Pública ahora a su cargo. Lamentable lo que sucede con los cuerpos de seguridad pública a escala municipal. Jerez, un municipio, pueblo mágico, un atractivo turístico en nuestro estado, con tan pocos policías y además no pasan los exámenes que deben acreditarlos como policías confiables. De modo que Jerez, pues, sin policía municipal prácticamente. Pues sí, está por debajo de la media internacional, que son más o menos ahí como 2 policías por cada 1,000 habitantes, es lo que con el requisito mínimo indispensable para garantizar la seguridad, considerando el crecimiento que ha tenido el municipio y la región, pues sí están por debajo, y todavía va a ser más, se va a mermar más la fuerza pública, porque además de esta información, el director está haciendo una revisión de fondo, porque al parecer de estos 64 elementos, algunos no están concentrados en el interior de la fuerza y están asignados a otro tipo de tareas, que no es necesariamente el resguardo de las calles, como debe de ser. Entonces, están en este momento en ese análisis para ubicar exactamente dónde están cada uno de los elementos policiacos. Una problemática, por cierto, Saúl, común a otros municipios. No, en este caso la nota es sobre Jerez, pero hemos dado cuenta de esta información respecto también de otros municipios. Recuerdo el caso de Trancoso. En fin, hay otros municipios donde siguen los problemas severos con los policías municipales, sea porque no pasan los exámenes, sea porque son muy pocos. En algunos municipios creo que ya ni existe o hay 1 o 2 policías municipales, ¿es así? Efectivamente, director, así es la situación, sobre todo aquí en el sur, hacia la zona de Santa María de la Paz, si la memoria no me falla, contaban con un solo policía al cierre de las pasadas administraciones. Un solo policía. Efectivamente,
incluso en algunos ha tenido que intervenir la Policía Estatal Preventiva para hacerse cargo de la seguridad de la población ante la ausencia de los cuerpos policiacos, porque también es necesario decirlo, pues la contratación se ha complicado últimamente. Y luego viene el problema, Saúl, de que tampoco hay suficientes policías estatales para cubrir ahí donde la policía municipal no tiene suficiente fuerza. Efectivamente, tenemos una fuerza policíaca mermada, lamentablemente, aquí en el estado, director. En suma, el asunto de una estrategia integral para la seguridad pública en Zacatecas sigue siendo, pues, una, como se dice, una asignatura pendiente. Ya hasta se volvió un cliché esto de la asignatura pendiente. Pero las autoridades, los gobernantes, solo lo repiten, pero no resuelven. No dan garantías, no crecen las prestaciones para quienes puedan ser policías, se escudan con el pretexto de que son muy difíciles los exámenes de confianza, y eso les ha servido de parapeto durante los últimos años, pero no hay una solución de fondo. Muy bien, Saúl Ortega, pues muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora pasamos de nueva cuenta con Erandi Moreno, que nos tiene los avances de la información nacional e internacional. Claro que sí, director, no sin antes mencionarles, por supuesto, también muy importante, el clima para el día de hoy. Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este 20 de septiembre, pese a que Zacatecas no va a llover, pues hay que atender siempre las recomendaciones de Protección Civil. Un canal de baja presión se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, ocasionando así desarrollo de tormentas fuertes a puntuales intensas en estas regiones cercanas. Lluvias torrenciales, mucho cuidado, en Sonora, intensas en Sinaloa, Chihuahua y Chiapas. Lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Michoacán, Puebla, Veracruz, Campeche y Yucatán. Aquí en Zacatecas, 22 grados máxima, San Luis Potosí 27 y Durango 26. Nos vamos ahora sí con avances de temas nacionales. Hereda el Senado burocracia dorada, y en temas internacionales exige Estados Unidos desnuclearizar Corea del Norte en el año 2021. Todo esto al regreso para que siga acompañándonos en este informativo NTN. Cuida a tus niños, protege a tu familia. Si tienes niños pequeños, no los descuides ni un momento. No permitas que menores salgan solos de casa o permanezcan fuera de la supervisión de un adulto. Enséñale de los riesgos de platicar con extraños y de alejarse de ti. Ten presente que los niños menores son más vulnerables. En un instante puede ocurrir una desgracia, y la mejor manera de evitarla es la prevención. Tus hijos son tu responsabilidad. Cuídalos. Prohibido aburrirse. En el conteo disfrutarás a plenitud de los éxitos de hoy y de los que marcaron los mejores años, con los videos de gran éxito musical y que hacen sonar la radio en la actualidad. Tú puedes dar el mejor regalo. ¿Sabías que un solo donador es capaz de salvar a 9 personas? Dona tus órganos y brinda así una esperanza de vida. Tiende la mano a alguien, bríndales la oportunidad de vivir. Cuidar el planeta es trabajo de todos. Y aunque parezca una tarea difícil, hagamos lo que está en nuestras manos. No tirando basura, separando y reciclando. Cuidemos nuestro planeta. Es el hogar de todos. El agua es uno de nuestros recursos vitales más importantes. Cuídala. Con algunas medidas, puedes hacer un uso responsable de este vital líquido. 1. Al momento de bañarte, coloca una cubeta en la regadera y recolecta el agua fría que brota antes de que el agua caliente salga. Con esta agua podrás lavar ropa, regar plantas o lavar trastes. 2. Usa el agua reciclada de la lavadora para barrer banquetas o lavar baños. 3. Coloca una botella plástica con agua dentro del depósito del inodoro para que use menos agua en cada descarga.
4. Al momento de lavar tu carro, usa una cubeta de agua en lugar de la manguera y trata de hacer el menor gasto de líquido. Con estas sencillas prácticas, reduciremos el nivel de consumo de agua por habitante. Cuidemos el agua, es nuestra responsabilidad. Aún recuerdo cuando tenía la libertad de salir por las calles con tanta tranquilidad. Me iba con mis amigas a tomar un café y sin ningún problema podía regresar sola a casa. No importaba mi aspecto, mi ropa, ni siquiera la hora. Cuando regresabas a casa se veían los niños jugando en las calles. Nos cuidábamos unos a otros. Hoy eso quedó atrás. La paz se ha ido. Hoy tenemos miedo de ser violentadas, abusadas y asesinadas. Hoy no quiero ser encontrada en una fosa. Hoy no quiero pensar que alguien se llevó a mis hijos. Hoy no quiero vivir la desesperación de una madre dolida. Basta ya de tanta inseguridad. Zacatecas, joya del barroco virreinal. Ciudad labrada en roca, cantera y plata al golpe contundente del artesano. Tierra de fe. Mezcla de razas y cultura milenaria. Zacatecas, caminarte es renacer en cada uno de tus callejones. Descubre y enamórate de una ciudad hecha poesía. La independencia de México fue resultado de un complejo proceso político. Proviene de su breve pasado monárquico y del perviviente republicano, así como el cotidiano proceso de formación del Estado Nacional. Hoy, México es una nación libre y soberana. El 15 y 16 de septiembre simbolizan la fiesta patria de independencia. ¡Viva México! Con información de Reforma, socio estratégico del diario NTR, le tenemos que en Puebla, a más de mes y medio de haberse realizado las elecciones, pues resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se haga un nuevo recuento, voto por voto. Ahora en Puebla es el único lugar donde no ganó la oleada esta de Reforma, pues está en duda todavía el triunfo del PAN. Voto por voto, recuento en Puebla. Esta es la nota.
Un mes y medio después de las elecciones, Puebla deberá ir al recuento voto por voto. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TRIFE, ordenó ayer el recuento total de votos de la elección para gobernador en esa entidad debido al cúmulo de inconsistencias detectadas en las actas de cómputos distritales. Por unanimidad, los magistrados electorales determinaron que era procedente la solicitud del partido Morena de recontar los resultados de 7.174 casillas en los 26 distritos electorales del estado. La elección de gobernador en Puebla el 1 de julio dio el triunfo de manera preliminar a Marta Erika Alonso de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano con una diferencia de 122.036 votos sobre Miguel Barbosa, Morena Partido del Trabajo Encuentro Social, lo que equivale a un 4.04% de la votación. Con información de Reforma, Gabriel Rodríguez, NTR TV. Dije oleada de Morena, es información de Reforma. Me equivoqué. Pero bueno, es la oleada de Morena que sigue. El mapa electoral del país se tiñó de guinda. Lo único que quedaba para, digamos, un gobierno distinto está en Puebla, pero está en duda. Por eso le pasamos esta información. El Tribunal Electoral de la Federación ha ordenado un recuento voto por voto. Estaremos atentos para ver qué sucede en este caso de Puebla, de llegarse a revertir el resultado que se había anunciado, pues el triunfo de Morena habría sido entonces o sería total en el país. Bueno, y ahora pasamos a información de Pemex. Octavio Romero Oropesa, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para asumir la dirección general, fue cuestionado en 2001 cuando, siendo oficial mayor del gobierno del entonces Distrito Federal, firmaba documentos como ingeniero, fíjese, sin contar con una cédula profesional. En cualquier otro país esto hubiera dado lugar a un escándalo. Vamos a ver qué pasa en México. 17 años después, el colaborador del presidente electo sigue sin figurar en el Registro Nacional de Profesionistas. Romero Oropesa tiene el título de ingeniero agrónomo expedido por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, ubicado en Cárdenas, Tabasco, y como integrante de la generación 1976-1981. Todas estas informaciones pues empiezan a tener notoriedad debido a las propuestas que tiene el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para ocupar las principales carteras en su gabinete. Y en el Senado le informamos que se heredó una burocracia dorada, se dice, que se integra por secretarios, coordinadores, directores, enlaces, que cobran casi como legisladores, con salarios, tome usted nota, salarios que van desde los 100,000 hasta los 170,000 pesos mensuales. No les va mal. De acuerdo con documentos de la Cámara Alta, a los que el periódico Reforma tuvo acceso, los secretarios de servicios administrativos y servicios parlamentarios aparecen con un salario bruto de más de 170,000 pesos. El informe revela que 33 funcionarios están registrados con montos de 168,000 pesos y 21 servidores públicos con más de 143,000 pesos. Así está este asunto del Senado. Por eso está ya ahora toda esta discusión, todo este debate sobre la reducción, la necesaria reducción de los gastos en estas estructuras de representación de los ciudadanos. Bueno, y ahora pasamos a información internacional también dotada por el diario Reforma. Otra calamidad enlutece a los Estados Unidos, pues esta mañana se registró otro tiroteo en un centro de distribución de farmacias del condado de Hartford, en Maryland. 3 personas murieron y 2 más resultaron heridas, según información de la cadena de noticias CNN. La sospechosa es una mujer que ya fue detenida por la policía. Luego de los hechos, la oficina del sheriff local informó que la situación es segura, mientras que agentes de varios departamentos de policía y ambulancias fueron desplegados en el lugar de los hechos. Este tipo de tragedias que comúnmente sacuden a los Estados Unidos en distintos puntos de su territorio. Y ahora pasamos
También hay información emitida desde los Estados Unidos, pero referida a Corea del Norte. Hay una exigencia ya para marcar los tiempos para el desarme. Se establece una fecha límite para el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró que debe completarse a más tardar para enero de 2021, cuando concluirá el mandato de Donald Trump. De modo que los Estados Unidos establece plazos para el desarme de Corea del Norte. En un comunicado se expresó el deseo de reunirse, el deseo de los representantes norteamericanos de reunirse con los homólogos coreanos la semana próxima en Nueva York, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que consideró que marcará el comienzo de las negociaciones para transformar las relaciones entre ambos países mediante un proceso de rápida, así se dijo, rápida desnuclearización de Corea del Norte. Y bueno, pues el señor Donald Trump, como suele decirse, genera nota, todos los días genera nota. Esta vez se lanzó ni más ni menos que en contra de su procurador, a quien le dirigió ya ataques completamente directos y personales. Se trata de Jeff Sessions. Pero este funcionario pareció responderle con elogios cuando el presidente estadounidense aseguró que su gobierno carece de alguien que vigile la justicia en el país. Bueno, pues alusión personal y directa más clara no podría existir. No tengo un fiscal, no tengo un fiscal. Esto es muy triste, así lo afirmó Donald Trump en una entrevista realizada en la Casa Blanca y publicada luego en un diario local. El secretario de Justicia declaró al respecto que Trump tiene un liderazgo fuerte en las políticas que hacen respetar nuevamente a la policía y hacen cumplir la ley. No sabemos si lo dijo por compromiso, por sumisión o por ironía, pero esta fue la respuesta del encargado de la justicia norteamericana. Ya está lista Erandi Morena para dar el avance del próximo bloque. Por supuesto, para que siga acompañándonos en este informativo, ya está en el estudio Elizabeth Muro para presentarnos lo viral de las redes sociales. Además, también con temas de ciencia y tecnología, Nayeli Villamil. Y por supuesto, no puede perderse nuestro enlace en vivo con nuestra compañera Paola Picasso desde el municipio de Guadalupe. Todo esto al regreso, no le cambie, la pausa es breve. Con los acontecimientos más oportunos que te presenta Informativo NTR. Las noticias más impactantes y al momento, presentadas por un equipo de profesionales. Un espacio que te da voz, que te permite reportar la problemática que aqueja tu entorno y afecta la convivencia en ciudadanía. Es Dígalo, aquí y ahora. El agua es uno de nuestros recursos vitales más importantes. Cuídala. Con algunas medidas, puedes hacer un uso responsable de este vital líquido. 1. Al momento de bañarte, coloca una cubeta en la regadera y recolecta el agua fría que brota antes de que el agua caliente salga. Con esta agua podrás lavar ropa, regar plantas o lavar trastes. 2. Usa el agua reciclada de la lavadora para barrer banquetas o lavar baños. 3. Coloca una botella plástica con agua dentro del depósito del inodoro para que use menos agua en cada descarga.
4. Al momento de lavar tu carro, usa una cubeta de agua en lugar de la manguera y trata de hacer el menor gasto de líquido. Con estas sencillas prácticas, reduciremos el nivel de consumo de agua por habitante. Cuidemos el agua, es nuestra responsabilidad. Dona un poco de ti, regala vida. Tu donación puede salvar vidas. Es un proceso sencillo y rápido. Las transfusiones son benéficas para tu salud y con tu aportación ayudas a alguien que lo necesita. Asiste al centro de salud más cercano o directamente al banco de sangre. Ahí se te informará cuáles son los sencillos pasos para convertirte en donador. Dona sangre y regala vida. Eli Muro ya está en el estudio para presentarnos los videos de las redes sociales, lo que se ha hecho viral entre ayer y hoy. Ahora que tenemos, Eli. Así es, director, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a todas las personas que nos están viendo completamente en vivo, ya lo sabe, transmitiendo desde el corazón de la ciudad de Zacatecas. Pues bueno, vamos a comenzar con la información que se ha vuelto viral a través de las redes sociales. Como usted lo acaba de comentar, en esta ocasión pues no vamos a comenzar con buenas noticias. Es un mal ejemplo, sin duda alguna, el que usted va a ver a continuación, y desafortunadamente esto se suscitó también aquí en Zacatecas, específicamente en el municipio de Jerez. Vamos a ver también estas imágenes que usted ya las tiene en su pantalla, y desafortunadamente estamos viendo pues a una madre y ella pues le está enseñando a robar a su pequeña. A través de Facebook pues se evidenció a esta madre de familia que enseña a su pequeña a robar. Ellas se encuentran en un establecimiento de calzado, por lo que se puede también apreciar en estas imágenes, y se observa también cómo la madre pues está incitando a su pequeña para que se quede en el mostrador, ahí donde usted la puede observar, y que se encuentra también pues ahí a un lado de la caja registradora. Vigila también a la pequeña para que a la primera oportunidad tome un celular que se encuentra en este sitio. Se dio a conocer, como bien le comento, que este video fue captado en un establecimiento de Jerez, Zacatecas, y el video hasta el momento tiene ya más de 12,000 reproducciones. Obviamente pues esto se hizo viral en las redes sociales porque es un mal ejemplo, sin duda alguna, el que está dando esta madre a su pequeña. Sin duda un mal ejemplo. La niña pues inocente, ¿verdad? Inocentemente pues lo que hace es acatar las indicaciones, las órdenes de la mamá que le está enseñando. Ahora sí que este es el video, le podríamos llamar el video del mal ejemplo. Sin duda alguna, hay que también recordar y decirle a la gente que si tiene algún tema de interés nos lo puede hacer llegar vía inbox a través también de nuestras redes sociales, y pues en este caso, como el día de ayer, director, y hoy pues estamos dando a conocer videos que se han hecho virales aquí en el estado. Esto fue en Jerez, ¿verdad? Esto fue en Jerez. A continuación. A continuación nos vamos ya con otro tema, es de México, pero sucedió en Torreón. Esto sin duda alguna es un gran ejemplo, pasando de lo malo, ahora vamos con lo bueno. Vemos a este pequeñito que está haciéndola de tránsito, y también pues en la página de Facebook del Club Santos se compartió este video que desde el pasado 18 de septiembre se ha vuelto viral. En él se puede observar a un pequeño que está dirigiendo el tránsito, presumiblemente también en una vialidad, como bien le comento, de Torreón, Coahuila. Durante unos minutos, los conductores ponen orden en la arteria, haciéndole caso pues a este pequeño. Algunos otros lo ignoran, desafortunadamente, y se pasan pese a las instrucciones que el pequeño está dando. Lo curioso de este caso es que porta una camiseta de Santos Laguna, motivo por el cual el club lo está buscando, y según lo posteado también a través de esta cuenta, le quiere dar una sorpresa. En los comentarios se dio a conocer que el pequeño de manera cotidiana se encuentra en este lugar dirigiendo el tránsito y que su nombre es Ángel. El video ha sido compartido, escuche usted, director, más de 6,800 veces, y hasta el momento tiene más de 2,000,000 de reproducciones. Este sí se ha vuelto completamente viral, y a través de los comentarios también la gente, sobre todo de Torreón, que ubica a este pequeño, le dieron a conocer, sobre todo pues ahí a lo que es el Club Santos Laguna, que sí saben dónde lo pueden ubicar, le pueden dar esta sorpresa, y que también sería muy importante que no le dieran una playera o solamente un balón, sino que lo ayudaran económicamente, porque pues es una persona de escasos recursos. Dos extremos, lo bueno y lo malo. Y lo malo. Esta vez, sí, en este caso lo bueno. Bueno,
Qué niño tan inteligente además, ¿no? Sí. Y en plena lluvia. Y además lo que llama la atención es la cantidad de reproducciones. 2 millones de reproducciones. Más de 2 millones ya tiene. De reproducciones. Más de 2 millones de reproducciones. Bueno, pues para que también digamos, estos detalles buenos que aparecen en las redes sociales generen también buenos ejemplos entre las personas que las ven. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Me dicen que tenemos información de último momento. ¿Se refiere? El gobernador del estado, nos dicen, está reunido con Carlos Manuel Ursúa. Él es la persona propuesta como secretario de Hacienda en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es así? En reunión, el gobernador le presentó pues las prioridades que tiene el estado de Zacatecas para los próximos tiempos, sobre todo las acciones que se pueden hacer en favor del estado. El gobernador le pidió apoyo para tener recursos al cierre del año que le permitan, fíjese usted, sobre todo pagar las nóminas de los maestros. Esto es muy importante. Uno de los problemas más pesados que tiene el estado de Zacatecas es el pago de la nómina de los maestros, lo que se ha llamado el déficit educativo. Bueno, pues información de último momento, el gobernador en reunión con quien será el secretario de Hacienda del próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ahora hoy es jueves, los jueves tendremos novedades en el campo, en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Ya está en el estudio Nayeli Villamil. Ella nos trae las novedades científicas y tecnológicas. Buenas tardes, Nayeli Villamil. Director, buenas tardes. Y es que, bueno, ya lo acaba de mencionar usted. En efecto, yo les traigo avances sobre ciencia. Y bueno, déjeme le platico rápidamente que científicos han detectado señales misteriosas que, bueno, provienen del cosmos y más bien del cosmo. Y ellos, pues bueno, estos son temas que son desconcertantes y a la vez fascinantes, porque bueno, estas señales son extremadamente potentes y generan una gran cantidad de energía, pero estas solo duran una milésima de segundos, y estas señales son conocidas como señales de radio rápidas. Y déjeme le platico que la primera señal se recibió en el año de 2012, no sé si recuerda que ese año se decía mucho que se iba a acabar el mundo, y bueno, pues estos científicos dirigieron el telescopio de Virginia hacia la localización donde se aprecia esta señal, y bueno, este resultado fue que se reproduce 21 veces. Y bueno, la señal, ellos creen que viene de una galaxia enana a más de 3 millones de luz de la Tierra. ¿Cómo ve, director? Misterios. Realmente es poco lo que sabemos respecto, aunque dicen que es menos aún lo que sabemos de los mares, pero bueno. Pues interesante, muy, muy interesante. ¿Le gustaría escuchar un poco de las señales que se han emitido? ¿Las tiene? Las tenemos. Perfecto. ¿Dijimos ciencia o ciencia ficción? Pues fíjese que pareciera ciencia ficción, pero es ciencia real. Y bueno, es que muchos científicos dicen que estos ruidos se asemejan un poco cuando hay interferencia entre las llamadas de celulares. No sé si le ha pasado que se escucha de pronto un ruido así medio extraño. Pues es muy similar a lo que ellos están detectando. Qué interesante, muy interesante. ¿Cómo ve? Bueno, y ahora en el área de tecnología, déjeme le platico que, bueno, desgraciadamente no es en México, sino en Turquía, que estudiantes, una empresa, mejor dicho, de mecatrónica, ha realizado una plataforma que, bueno,
se dice que dejará obsoleta la silla de ruedas, porque bueno, esta plataforma permite al usuario desplazarse de una manera autónoma en posición erguida, pues en cualquier parte de su casa, ya sea, no sé, trabajo, puede desplazarse hasta su vehículo. Y bueno, déjeme le platico que esta plataforma pesa 80 kilogramos y tiene la capacidad para transportar a una persona de hasta 90 kilos, con una autonomía de 14 kilómetros y con una velocidad máxima de 3 kilómetros por hora. Y bueno, esta plataforma también, ya hay una buena noticia, que se encuentra a la venta a partir de marzo de este año, solamente en Europa, esa es la mala noticia, con un costo de $15,000. Pues es la ciencia aplicada a necesidades urgentes de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Pues qué bueno que haya este tipo de avances. Los avances en tecnología, que bueno, están ayudando a personas que tienen diferentes problemas para desplazarse. Y bueno, pues lamentablemente lo único que están todavía estudiando los ingenieros es que no todavía tiene el uso para escalones. Pues sí, pero ya habrá, seguramente la ciencia alcanzará esto. Nayeli Villamil, muchas gracias por este segmento de ciencia y tecnología. Y ahora me dicen que ya está también lista con una información, es un enlace en vivo con nuestra reportera Paola Picasso, quien nos habla de que se siguen obstruyendo las rampas que son, o las rampas o los accesos para los discapacitados. Platíquenos, Paola, ¿desde dónde está? ¿Desde dónde transmite? Director, muy buenas tardes. Nos encontramos en el municipio de Guadalupe. Esta calle es la Avenida del Marqués. Le comento, es justo el punto donde se conectan tres colonias. Es la Condesa, es la Colonia Villarreal y a mis espaldas la Colonia Bonito Pueblo. Bueno, esta calle, director, es de mucho tránsito, tanto vehicular como peatonal. Le voy a mostrar precisamente lo que usted nos comentaba. Mire, aquí se encuentra una de las rampas para discapacitados que se encuentran en esta calle, y ahí ve usted el poste de la Comisión Federal de Electricidad, ahí exactamente en medio de la rampa. Déjeme comentarle, director, que casi en toda esta calle, en todas las esquinas, se encuentran colocadas estas rampas. Sin embargo, son cerca de 7 rampas las que se encuentran con la obstrucción del poste. Precisamente ahorita mi compañero me está haciendo el favor de caminar a la siguiente cuadra para que usted pueda ver. Aquí no hay manera, no hay ninguna manera de que una persona en silla de ruedas pueda subir por este espacio tan pequeño que queda, luego de que el poste pues está colocado casi en medio de la rampa. Mire, nada más, bueno, a ver, Paola, habíamos tenido casos en donde autos obstruían las rampas para los discapacitados, donde algún tipo así de... Es. En fin, sobre todo automóviles, pero postes, bueno, ahora sí ya me rindo, ¿verdad? El que haya postes obstruyendo las rampas para los discapacitados, pues ahora sí Paola nos trajo una nota. Exactamente, mal planeado, director. Yo creo que están muy mal planeadas las rampas. Según tengo entendido, fueron colocadas, las rampas fueron hechas luego de haber colocado ya los postes. Entonces aquí ahora sí que las que están mal planeadas pues son las rampas, porque aquí no había en un inicio rampas. Ya cuando se colocaron bien las banquetas y la acera, fue cuando se hizo esta rampita para que precisamente las personas en silla de ruedas pudieran pasar, pero pues se hizo con el poste en medio, no se planearon bien. Sí, sí. Y comentarle que además... Autos o, por ejemplo, los vendedores ambulantes en los tianguis, puestos claro, de ambulantes, obstruyen comúnmente las entradas, ¿verdad? Se ha visto distintos tipos de vehículos, pero ahora ya tendremos que preguntar qué fue primero, el poste o la rampa. Exactamente, director. Aquí fíjese, ahí al ambulante, a los coches, pues se les puede poner una multa. A los de los puestos ambulantes, pues se les puede decir, oiga, está obstruyendo, hágase a un lado. Claro, pero aquí al poste, pues, ¿cómo lo mueve, director? No, con el poste, ¿cómo no le hay hacemos? Manera. Bueno, pues a ver si los de la Comisión Federal de Electricidad nos dan alguna explicación. Muchas gracias a Paola Picasso en este enlace directo. Bueno,
Yo le agradezco el favor de su atención. Esto fue el informativo de NTR. Erandi Moreno, dije Moreno, Erandi, dije Moreno, para que después no me diga. Erandi Moreno tiene ya el resumen informativo de esta tarde. Moreno, Morena, no se preocupe, director. Y efectivamente, ya nos despedimos. Usted se queda bien informado. En temas locales, Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación de Zacatecas, afirmó que era de esperarse este choque de trenes que se registró en el foro realizado este miércoles allá en la UAS, donde las autoridades estatales fueron blanco de las protestas del magisterio. También hablamos de la venta de vivienda tradicional, cuyo valor fluctúa entre 420 mil y 736 mil pesos. Tuvo su nivel más bajo de comercialización durante el primer semestre del año 2018. Esto según las cifras de la Comisión Nacional de Vivienda. En Fresnillo, tras las lluvias registradas este miércoles por la noche, resultaron afectadas varias viviendas en la estación San José, hasta donde acudió personal de Protección Civil para atender la contingencia. En temas nacionales, Octavio Romero Oropeza, propuesto por Andrés Manuel López Obrador para asumir la dirección general de Pemex, fue cuestionado en 2001 cuando, siendo oficial mayor de gobierno del entonces Distrito Federal, firmaba documentos como ingeniero sin contar con cédula profesional. Se queda bien informado, lo esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Buenas tardes.